Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Dios me les bendiga rica y poderosamente. Les saluda en este hermoso día el apóstol Pablo Martínez. Me alegra poder estar con ustedes en una poderosa enseñanza de parte del Señor para bendecir sus vidas. Siempre mi propósito ha sido poderles ayudar, poderles bendecir, poder traer lo que Dios quiere que ustedes reciban y sean entrenados para que así puedan seguir adelante, creciendo y avanzando. En estos días me han estado escribiendo muchos hermanos de ataques que están recibiendo terriblemente. Bueno, hemos estado compartiendo unas enseñanzas acerca de los decretos, de el decretar. Y quiero volver a repetir nuevamente esa palabra que he dicho. Usted sí puede decretar. Usted sí puede declarar decretos de la palabra del Señor en contra de toda retaliación, de todo ataque del enemigo contra usted. Una de las cosas que hace temblar a Satanás son los decretos de la palabra del Señor, porque el enemigo sabe que cada decreto es una decisión que el Dios Todopoderoso ha tomado sobre él y que esa decisión él nos ha dado a nosotros ese poder para poder confesar esos decretos, confesar esas palabras en contra de todos nuestros enemigos. Recuerden lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Uno de esos decretos dice que el Señor destruirá, derrotará a todos nuestros enemigos. Y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, una revelación, una palabra que Dios me ha dado, y yo quiero que tú tomes esto para ti de una manera muy especial. Y es las palabras de maldición, las palabras de brujería, las palabras de hechicería que muchas veces te están lanzando. A veces lo que tú estás repitiendo con tu boca es lo que te están lanzando. Muchas veces tú estás siempre hablando derrota, estás hablando enfermedad, estás hablando que no puedes, estás hablando de que no eres capaz. Y eso realmente no sale de ti. Son trabajos que te están haciendo. Mire, hay brujerías que le hacen a personas y esas brujerías es para que esas personas se pongan a estar hablando cosas que a ellos les va a hacer daño. Yo conozco personas que a mí me tiraban brujerías para hacer de que yo hablara esas brujerías. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha gustado y es tomar las promesas y los decretos de Dios para mi vida y confesarlos. Ahora, cuando tú te empoderas de esos decretos, de esas palabras, de lo que Dios te ha dado, toda brujería que te lancen para que tú repitas, se va a destruir en el nombre de Jesús. Porque es que ahora en tu boca hay un poder maravilloso y es el poder del Señor, el poder de la palabra del Señor. Aleluya. Mira lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 18, libro de Proverbios. Es un pasaje muy poderoso para que tú entiendas, para que tú comprendas lo que Dios ha puesto en tu boca, que no es cualquier cosa. Hay un poder impresionante en tus palabras. Cuando a ti te lanzan una maldición, cuando a ti te lanzan una hechicería, tú la puedes destruir con el poder que hay en tu boca, el poder de los decretos que Dios ha puesto en tu boca, el poder de la unción que Dios ha puesto en tu boca. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, el versículo número 20 y el versículo número 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Muchas veces estamos llenos. Bueno, hay personas que están llenas de tanta brujería, de tanta enfermedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hablan. Tú te vas a llenar del fruto de tu boca. Eso es lo que dice este texto. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, que tú eres lleno de lo que tú hablas. Tú eres lleno de lo que tú confiesas. Si tú confiesas cosas malas, tú te vas a llenar de cosas malas. Si tú vas a confesar siempre enfermedad, dolores, ruina, miseria, eso es lo que habla tu boca constantemente. Entonces tu alma, tu vientre habla de tu alma y de tu espíritu. De eso es lo que se van a llenar. A veces hay muchos hermanos que me escriben a mi WhatsApp y me empiezan a contar una cantidad de cosas tristes, empiezan hasta a llorar, empiezan a hablar con un dolor. Mira, de eso estás lleno. Lo que manifiesta tu boca es de lo que ya tú estás lleno. Por eso del fruto de la boca del hombre, según el versículo 20 del capítulo 18 de Proverbios, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se llenará su vientre. Y dice, se saciará del producto, se saciará del producto de sus labios. O sea, ¿qué produce tu boca? Tu boca está produciendo medicina o enfermedad. Tu boca está produciendo vida o muerte. Tu boca está produciendo bendición o maldición. Tu boca está produciendo riquezas o ruina. Mira, ¿qué es lo que el diablo quiere? Que tú repitas todo lo que él te lanza. Satanás nunca te dará nada bueno. Por eso, lo que él te lanza, sean hechizos, sean brujerías, santerías, vudú, macumba, maldiciones, entierros, y tú empiezas a confesar toda esa influencia de todas esas cosas que te están lanzando, de eso te vas a llenar. Es que tú no te puedes llenar de otra cosa si tu boca lo que está hablando es eso. Por eso dice este texto, del fruto de la boca del hombre, del fruto, o sea, lo que produce tu boca. Tú tienes que pedirle al Señor, Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente. Porque es que la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que de lo que tú has estado llenando tu corazón, eso te saldrá por la boca. Tú quieres cambiar la situación en la que tú estás. Quieres que se rompan esos hechizos. Quieres que se rompan esas brujerías. Tienes que empezar a cambiar lo que sale por tu boca. Y para cambiar el producto, el fruto de tu boca, tienes que cambiar lo que le metes al corazón. Si tu corazón está lleno de tristeza, ¿sabes qué va a salir por tu boca? Dolor, tristeza, angustia, desespero, estrés, desesperación. Va a salir todo eso. Y eso es lo que va a producir en ti todo lo que está produciendo. Esto es obra del diablo. Satanás lo que quiere es que tú llenes tu corazón, llenes tu alma, llenes tu espíritu de todas esas cosas que él te lanza. Ahora, si te están haciendo brujería, deja de estar repitiendo tanto de cómo te sientes, de lo que te están haciendo, de lo que te está pasando, porque entre tú más lo repitas, más alimentas esa brujería, la alimentas más. Mire, hace rato me escribía una mujer que ya no sabía qué hacer, su esposo la está engañando, que su esposo la trata mal, que su esposo es lo peor. Mira, del fruto de tu boca, de eso se va a llenar tu hogar. Del fruto de tu boca, de eso se va a llenar tu cuerpo físico. Del fruto de tu boca, de eso se va a llenar tus bendiciones. Del fruto de tu boca, así van a ser tus hijos. Del fruto de tu boca, así va a ser tu entorno. Del fruto de tu boca, así va a ser tu familia. Del fruto de tu boca, sea bueno lo que salga de tu boca o sea malo, lo que salga de tu boca definirá muchas cosas. Ahora, tal vez las cosas que tú estás viviendo son producto de lo que tú estás hablando. Hay personas que no creen que las palabras tienen poder, y las palabras tienen mucho poder aún. Tienen tanto poder que tus palabras pueden afectar tu entorno y hasta tu propia vida. Yo conocí una joven que ella cada rato decía, yo no sirvo, ¿para qué me parió mi mamá? ¿Para qué vivo? Esa muchacha cada rato confesaba eso. Cada vez que le decían, hola, ¿cómo estás? Muy mal. No me siento bien hoy, estoy aburrida, estoy amargada. ¿Sabe qué pasó con el tiempo? Se terminó suicidando. Producto de lo que su boca estaba hablando. Producto de lo que su corazón estaba lleno. Ahora, yo te quiero retar a que desde hoy empieces a analizar todo lo que tú hablas para que te des cuenta, que lo que tú estás diciendo está afectando tu entorno. Y te quiero retar, el segundo reto es que desde hoy empieces a cambiar toda esa influencia de palabras que te están lanzando. La mayoría de cosas que tú repites son trabajos que te están haciendo, son hechicerías que te están lanzando, son brujerías que te están haciendo. Claro, y lo que ellos quieren, los brujos y las brujas, es que tú tengas una vida de derrota, una vida de fracaso, porque esa es la forma de ellos poder afectarte con esas brujerías y hacerte daño. Y al tú empezar a repetir todas esas cosas, entonces esos espíritus van a encontrar lugar en ti y van a hacer efecto. Satanás lo que necesita simplemente es una oportunidad. Y si tú lo dices con tu boca, pues claro, él va a encontrar esa oportunidad allí. Por eso dice el versículo número 21 de Proverbios 18. La muerte y la vida. Oiga bien, son dos cosas. La muerte y la vida. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de cosas que nadie quiere recibir. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de las bendiciones de Dios. La muerte y la vida están, oiga bien, están, ambas están en poder de la lengua. Estas dos cosas las controla la lengua. Miren lo tremendo que hay aquí. Yo sé que hay muchos que difieren de mí, diciéndome, ah, eso de estar hablando y que las palabras tienen poder, que las palabras cambian. Aquí hay un pasaje muy fuerte sobre esto. Y usted debe tener mucho cuidado con lo que usted está diciendo. Mucho cuidado. Mire, aún le voy a decir, muchas brujerías que están en tu vida, ni siquiera te las está haciendo otro. Te las estás haciendo tú mismo. Tú misma te las estás haciendo. Por la forma como tú estás hablando, tú estás creando brujerías y hechizos contra ti mismo. Si quieres, lee el libro de Jueces capítulo 16, que habla sobre Sansón. Dalila le preguntaba a Sansón, Sansón, descúbreme o dime cuál es el secreto de tu gran fuerza. Y Sansón empezó a jugar con sus palabras. Sansón le dijo, mira, si me ataren, si me hicieran unas trenzas, si me tejieren esas trenzas con mimbres verdes, con una estaca. Y Sansón empezó a debilitarse, lanzándose él mismo hechizos. Sansón se empezó a embrujar él mismo con sus palabras, hasta llegar al punto en el que ya no podía hacer nada más. Sansón estaba bajo sus propios hechizos. O sea, que el mismo brujo o la misma bruja era él mismo. Hay muchos que no es que otro les está lanzando brujerías. Usted mismo es la bruja. Usted mismo es el brujo. Usted mismo se está haciendo sus trabajos de hechicería y de brujería contra usted mismo. ¿Qué tienes que hacer? Romper esa forma en la que tú hablas, te expresas, sueltas las palabras. Es por eso que debes tener mucho, pero mucho cuidado de cómo tú hablas. Aquí lo dice, verso 21 del capítulo 18 de Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y ojo lo que dice al final. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama comerá de sus frutos. Mira, sean frutos buenos o sean frutos malos, lo que tú hables con tu boca, de eso vas a comer, de eso te vas a alimentar. La Biblia es clara cuando dice que la fe viene por el oír y el oír las palabras de Dios. Ahora, cuando tú hablas fe, eso te entra por el oído y alimenta tu corazón. Cuando tú hablas duda, cuando tú hablas muerte, cuando tú hablas fracaso, eso te entra por el oído, lo escucha tu corazón y de eso se llena tu corazón. Y pues claro, eso vas a volver a hablar. porque es como un círculo vicioso, es un círculo vicioso, repetitivo. Lo que tiene que cambiar en un punto de tu vida es la forma como tú te estás hablando a ti mismo. Mire, le voy a dar un secreto que yo uso todas las mañanas cuando yo me levanto. Cada vez que yo me levanto en la mañana, yo digo: Señor, gracias. Este es el mejor día de mi vida. Aleluya. Señor, este día va a ser un día maravilloso, un día precioso, un día hermoso y, lo más importante, un día lleno de tu presencia, Padre Celestial. Apenas yo me levanto. Hay personas que apenas se levantan malhumorados, se levantan hablando maldiciones, se levantan renegando, se levantan con dudas. Ay, Dios mío, no sé qué hacer. Hoy estoy preocupado, estoy preocupada. Señor, hoy no tengo nada. Mire, que esas no sean las primeras palabras que tú hables cuando te levantas. Alimenta tu entorno con palabras de bendición. Alimenta tu mundo espiritual con palabras de bendición, porque en tu boca hay poder, en tus palabras hay poder de Dios. Dios ha dado poder a tus palabras. Dios le ha entregado a tu boca un poder impresionante. Ahora, si tú no sabes cómo utilizar ese poder, Satanás se va a aprovechar de lo que hay en tu boca para dañar tu entorno y dañar tu vida. Mira, hay personas que han venido a liberaciones a la iglesia. Han venido a que yo ore por ellas. Y mientras que estoy orando por liberación, ¿sabe qué hablan los espíritus? Los espíritus dicen: ella me fortalece con sus palabras. Entonces me toca después hacer que la persona reaccione y decirle: necesito que renuncies a toda palabra de derrota, a toda palabra de demonio que tú has hablado. Necesito que renuncies a ellas. La persona, entonces, ya consciente, empieza a renunciar y empieza a cancelar toda palabra de muerte, de maldición, de enfermedad, de ruina, de derrota, de todo eso. Y entonces, cuando empiezo a ordenarle a esos demonios que salgan, no se pueden resistir. ¿Sabe? Una experiencia que tuve con una persona a la que se le hacía liberación, después que ella renunció. Por eso, antes de hacer una liberación, oiga bien, los pastores y ministros que me escuchan, antes de hacer una liberación, usted tiene que hacer primero tiene que hacer que la persona renuncie a todas esas cosas o legalidades que le haya dado a Satanás o a los demonios. En una ocasión, una persona que vino para liberación, mientras oraba, santo es el nombre del Señor, después de haber hecho que renunciara a todas esas cosas, los demonios gritaban y los demonios decían: no tenemos autoridad para estar aquí, ya no tenemos de dónde agarrarnos. ¿Sabe por qué ellos decían eso? Porque esa persona había renunciado a todo lo que hacía que esos demonios de ahí se agarraran. A todo lo que esos demonios de ahí se agarraran. Y esos demonios tuvieron que salir inmediatamente. Inmediatamente en el nombre de Jesús. Muchas veces no hay liberaciones efectivas. No hay buenas liberaciones porque las personas no renuncian. No renuncian a ese estilo de vida que tienen, de cómo le hablan a las cosas, de cómo se hablan a sí mismas. Hay personas que siguen atadas bajo demonios porque ellas los alimentan con sus palabras. Yo lo llamo palabras que alimentan demonios, palabras que alimentan a los demonios. Tus palabras pueden estar alimentando demonios. Miren lo que dice Marcos capítulo 8, verso 31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo estaba diciendo el Señor Jesús. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, o sea, a aconsejarle. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Mira, Pedro supuestamente le estaba dando un consejo a Jesús, Pero las palabras que estaban saliendo de la boca de Pedro no eran de bendición para la vida de Jesús. Mira, tú tienes que cuidarte de las personas que te hablan, de las personas a las que tú le prestas tu oído. En estos días voy a preparar una enseñanza sobre no le pongas tu oído a cualquiera. El oído es un conducto que lleva al alma. Lo que tú oyes, lo que tú escuchas, va a tu corazón, va a tu alma. Y a veces hay gente que te habla cosas, tú le prestas tu atención y por eso estás como estás. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando escucha la voz de Pedro? Cuando Pedro empieza a hablarle a Jesús, Jesús lo reprende. Dice entonces, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí. Quítate. Hay gente a la que tú tienes que reprender. Gente que te habla, mira, no tengas pena. Yo soy así. Cuando hay gente que me está diciendo, ay, apóstol, que mire, que es que esto y esto y esto. Y yo le digo, mira, yo reprendo tus palabras. Yo reprendo tus palabras. En el nombre de Jesús, quítate de en medio. Como le digo Jesús a Pedro, quítate de mí, Satanás. Quítate de mí, Satanás. Porque es que el diablo va a utilizar a mucha gente para hablar hechizos contra ti y que tú los repitas, que tú los hables. Por ejemplo, tus padres. Cuando eras niño, a muchos de ustedes, ¿qué le decían sus padres? No sirve para nada. Eres un bruto, un torpe, un burro, un bueno para nada. ¿Para qué naciste? Y entonces tú empezaste a crecer y empezaste a repetir todos los hechizos y brujerías que tus padres te lanzaban. Cuando te decían, no sirves, un bruto eres, eres un bueno para nada, ¿qué haces aquí? Y te empezaban a decir todo eso. Muchas veces, o la mayoría de las veces, tu condición es el resultado de todo lo que tus padres, todos los hechizos y brujerías que tus padres te lanzaban con esas palabras. ¿Y qué pasó? Tú empezaste a repetirlas, porque son hechizos. Cuando alguien está hechizado, las personas empiezan a hablar esos hechizos. Por ejemplo, ¿cómo saber que estás hechizado o hechizada? O que hay una operación de brujería en ti. Cuando tú empiezas a repetir toda tu desgracia. Cuando tú empiezas a decir no sirvo. Cuando tú empiezas a decir no soy capaz. Cuando tú empiezas a decir esa enfermedad me va a matar. Cuando tú empiezas a decir no sirvo para nada. Cuando tú empiezas a decir ¿para qué nací? Cuando tú empiezas a decir mi hogar es un infierno, mis hijos no sirven. Mira, cuando empiezas a repetir todas esas cosas es porque tú estás hechizado. Alguien te hechizó y no te diste cuenta. La Biblia dice que hablemos bendición. Habla bendición con tu boca. ¿Para qué hablar maldición? ¿Para qué? Mira, cuando yo empecé a pastorear la iglesia que estoy pastoreando ahora, la gente que empezó a congregarse en esa iglesia que estoy pastoreando actualmente, mira, eran hermanos que llegaban con una condición lamentable, enfermos, económicamente mal, financieramente destruidos, mujeres que llegaban a la iglesia y parecían unas viejitas, hermanas de 30, 40 años, parecían unas ancianas. Y recuerdo que yo empecé a predicar bajo el tema, el poder de mis palabras, el poder de mis palabras. Y empecé a enseñarle y a entrenar a la gente que estaba asistiendo a la iglesia a que cambiaran la forma de hablarse a sí mismos y de hablarle a su entorno. Mira, hoy tú vienes a la congregación que estamos pastoreando y tú vas a ver gente que tú puedes pensar de que esa gente siempre ha sido así. Hoy la mayoría de ellos tienen sus vehículos, tienen sus transportes, casas propias. Tú los ves. Mucha gente dice que la iglesia que yo pastoreo es la iglesia de los ricos, pero ojalá ellos fueran venido cuando comenzamos. Y lo que iban a decir era, esa es la iglesia de los miserables, de los pobres, de los vagabundos, de los que no tienen nada. ¿Sabe qué empezamos a trabajar mi esposa y yo? La profeta Elsa González y aquí su servidor. Eso es la vida de ellos. hoy son gente bendecida, que tienen negocios. Recuerdo que una mujer le di una palabra de parte de Dios y le dice, hermana, le dije, hermana, el Señor me dice que montes un restaurante y que no preguntes con qué dinero. La hermana recibió la palabra y montó su restaurante sin dinero. Comenzó de cero. Empezó un restaurante. Mira, se disparó la fama de ese restaurante de una manera impresionante. ¿Qué hizo esa mujer? Cambió sus palabras. Y ya no tiene uno, ahora tiene dos restaurantes que le están dando entradas y bendiciones. No te imaginas cómo, bendito sea el Señor. Compró su casa, compró su transporte, está viviendo bendecida. ¿Dónde comenzó todo? Cuando ella cambió la forma de hablarse a ella misma y de hablar en su entorno. Todo cambió inmediatamente. Mira, tus palabras o te bendicen o te arruinan, o te maldicen o te bendicen, o te matan o te dan vida. Tus palabras tienen poder, tiene que cambiarlas. Pedro le dice al Señor, le empieza a reconvenir, a aconsejar. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? No sé, pero Jesús lo reprendió. Las palabras que estaba hablándole Pedro a Jesús pareciera que no eran buenas palabras, aunque era un consejo, porque dice el texto que lo estaba reconviniendo, o sea, le estaba como que aconsejando. Señor, mira, tú dices que te van a matar, tú dices que te van a meter preso. Señor, mira, no digas esto, Señor, mira lo otro. Pedro se estaba oponiendo a lo que debía suceder en la vida de Jesús, y Jesús lo reprende. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando tú hablas, bendito sea el nombre del Señor, en contra al propósito de Dios en tu vida, estás hablando hechicería. Cuando tú dices, no sirvo para nada, estás hechizado. Porque la Biblia dice que cuando Dios te creó, Dios vio que era bueno lo que había hecho. Aleluya. Entonces, todo lo que tú digas contrario al propósito de Dios en tu vida es brujería y es hechicería. Lo que te está pasando, lo que estás viviendo, ¿sabe? Eres tú quien lo está provocando con tus palabras. Cualquiera que te lance una brujería, una hechicería, un trabajo, lo que sea, para dañarte, solo te hará efecto si tú lo aceptas, si tú lo recibes. ¿Y cómo lo recibes? Confesando con tu boca. Mira, ¿cómo crees tú que se creó el mundo? El mundo no se creó solo. Eso es mentira de que un Big Bang, que hubo un estallido, una explosión y todo empezó a crearse solo. La Biblia es clara cuando dice que las cosas se crearon por la voz de Dios, la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Génesis, alabado sea el Señor. Cuando Dios creó todas las cosas, mira lo que dice desde el versículo número 3. Y dijo Dios, habló Dios. La palabra y dijo significa y habló. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Verso 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Mira, todos los versículos que tú empiezas a leer empiezan a decir, y dijo Dios, y dijo Dios, y habló Dios. ¿Sabe cómo se crearon todas las cosas? Con las palabras. Las palabras. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios las llama, las crea con sus palabras. Cuando el Señor creó al hombre, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y hagámoslo conforme a nuestra semejanza. Y dijo Dios, el hombre fue creado por las palabras de Dios y luego fue formado por sus manos. Bendito sea el Señor. Ahora, cambia las cosas que estás creando. Tú creas las cosas con tus palabras y esas cosas se materializan, vienen a la vida. esas cosas que empiezan a suceder en tu vida. Por eso Jesús le tocó reprender a Pedro. Cuando vengan cosas que te quieran hacer hablar brujería, enfermedad, hechicería, maldiciones, que no puedes, que no eres capaz, repréndelo. Cuando tu mente venga un dardo que te diga, no sirves, repréndelo en el nombre de Jesús. Dile, quítate de en medio de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque lo que quiere hacer es afectarte, dañarte. Ahora, te quiero enseñar a cómo destruir y cancelar todas esas palabras. Te voy a dar dos pasos simples para no alargarte tanto esta enseñanza, para que tú vayas directo al problema y destruyas toda obra de las tinieblas, todo lo que esté dañándote, todo lo que esté afectando tu vida. Recuerda, muchas veces el mismo brujo o la misma bruja eres tú. ¿Por qué, apóstol? Porque tú eres quien estás hablando contra ti mismo, contra ti misma. Tú mismo te has hechizado, tú misma te has hechizada, tú mismo te has embrujado, tú misma te has embrujada. Imagínate, tal que te están lanzando brujerías y tú estás hablando brujería contra ti mismo. Te están lanzando hechizos y tú estás hablando hechizos contra ti mismo. Claro, pues la condición en la que estás es el resultado de todo eso. Santo es el Señor. Entonces, ¿cómo destruir todo eso? Lo primero que tienes que hacer, es rechazar, reprender toda palabra contraria. Toda palabra contraria. Rechazarlo y reprenderlo. Yo recuerdo que una vez yo estaba haciendo algo y esa persona me dice, no, pastor, usted no es capaz de eso. Yo de una vez dije, rechazo esas palabras, las reprendo en el nombre de Jesús, las rechazo, no acepto lo que me estás diciendo. Mire, ¿a cuántos de ustedes, gente, personas, hasta hermanos de la iglesia, tu esposo, tu esposa, tus hijos te han dicho, no puedes, tú no puedes? Mire, cuando yo estaba comenzando en el evangelio, mis primeros pasos de predicador, recuerdo que se me acercó un hermano que llevaba 20 años en la iglesia, yo apenas llevaba un año, y yo estaba intentando predicar. ¿Y sabe qué me dijo ese hermano? Me dijo, no, mi hermano, dedíquese a otra cosa, usted no sirve para eso. Cuando él me dijo eso, ahora yo venía de un mundo donde practicaba muchas cosas de las tinieblas. Y cuando yo vengo a Cristo, que me empiezo a empoderar, en un año de cristiano, yo estaba tan metido en la palabra del Señor que yo empecé a entender todo este mundo espiritual. Yo conocía al otro, pero este no. Y cuando empiezo a entender el mundo espiritual divino, santo, puro, y escucho las palabras que ese hermano me dice, de una vez le dije, hermano, qué pena, esas palabras yo no las recibo. Yo rechazo lo que usted está diciendo y lo reprendo. Y le dije, y como Jesús le dijo a Pedro, yo le digo a usted, apártate de mí, Satanás. El hermano se enojó. El hermano se enojó. Mira, después de 15 años me encontré con ese hermano. Y cuando me vio en la forma como Dios me estaba usando en la predicación, en las revelaciones, en los milagros, en todo eso, el hermano me miró a los ojos y me dice, pastor, perdóneme. Hace muchos años yo le dije que usted no servía para esto. Hace muchos años yo le dije que se buscara otra cosa que hacer, que usted no era para esto. Pastor, y usted me reprendió. Gracias por haberme reprendido. Gracias por haber rechazado esas palabras. Porque si usted las hubiese aceptado, usted no fuese lo que hoy es en el Señor. Porque esas palabras que salían de mi boca eran hechizos y era brujería. Mira, eso es una realidad. Hay mujeres, oiga bien esto, parece curioso, pero esto es muy cierto. Hay mujeres que sus esposos le dicen, mira cómo te ves de vieja, mira cómo te ves de gorda, mira cómo estás de descuidada, mira que ya no te ves hermosa. Mira, y estas mujeres se han tomado esas palabras de sus esposos y ahí se han tirado a la derrota y al fracaso. Se han tirado a la decepción. ¿Por qué? Porque recibieron esas palabras. Esas palabras que entraron por su oído, llegaron a su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca, y vuelve y se repite el círculo vicioso. Lo que hablan entra por su oído, va a su corazón y sale nuevamente por su boca. Entra por su oído, va a su corazón y sale nuevamente por su boca. Y ahí se convierte nuevamente eso en un círculo vicioso, en un círculo vicioso. Y se vuelve una brujería, una hechicería, una atadura, una ligadura y muchas veces una maldición. ¿Por qué? Porque muchas veces esa condición, esos padres se las transfieren a sus hijos y los hijos siguen con esa maldición, repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mi papá y mi mamá eran así. Ellos decían que no servían. Ellos decían que no eran capaces. Ellos decían que no se podía. Ellos decían esto, decían lo otro, y volvían ellos a repetir. Círculo vicioso. Oían, lo mandaban al corazón, lo hablaba la boca, lo que hablaba la boca vuelve y lo escuchaban, lo mandaban al corazón y así, y así. ¿Qué tienes que hacer? Interrumpir. Tienes que interrumpir este proceso. Interrúmpelo en el nombre de Jesús y mete otra cosa positiva. Mete una palabra de reino, mete un decreto, y cuando lo hables, tu oído va a escuchar otra cosa y lo va a mandar a tu corazón y va nuevamente a salir por tu boca, y sigue hablando bendición y entrará. Y este proceso ya no va a ser negativo, sino de bendición. ¿Por qué estás viviendo todo eso? Simplemente porque tú estás repitiendo la brujería, el hechizo. Jesús cortó eso. Entonces lo primero que tienes que hacer es rechazar. Cuando alguien te hable, sea quien sea, hasta el mismo pastor. Si el pastor te dice desde el púlpito, ustedes no sirven para nada, rechace eso, porque ese hombre tiene poder en sus palabras. Si el pastor te dice, ustedes son unos arruinados, rechaza eso y repréndelo, porque te puede hacer efecto y claro, vas a estar en esa condición. Mira, a cada momento yo estoy profetizando sobre mi liderazgo. Yo reúno a mis líderes y les estoy diciendo, ustedes sí pueden. Ustedes son bendecidos. Ustedes son prosperados. Ustedes son valientes. Ustedes son conquistadores. Mira, y usted viene a la iglesia. Yo siempre estoy invitando a que vengan a la iglesia. Y usted vea el liderazgo. Gente saludable. Gente bendecida. Cuando uno dice, hermanos, vamos a hacer esta actividad. ¿Cuántos quieren aportar? Yo. Y empiezan a levantar las manos para aportar. Bendito sea el Señor. Por eso yo quiero llevar esta palabra a ti y decirte que tú sí eres capaz, para que se rompa el hechizo. Que tú sí puedes, para que se rompa la brujería. Que tú naciste para cosas muy grandes y poderosas en Dios. Ahí se rompe la brujería. Ahorita al final voy a estar orando para romper toda hechicería. Número 2, lo segundo que tienes que hacer es reemplazar la voz que te habló por la voz de Dios. Reemplaza la voz que te habló. Si alguien te dijo, mira, tú no vas a prosperar, mira, esa enfermedad te va a matar, ¿qué tienes que hacer? Si ya tú recibiste esa voz y lo empezaste a repetir, lo empezaste a hablar, tu oído, tu corazón, tu boca, tu oído, tu corazón, tu boca, tu oído, tu corazón, tu boca. Y ese es el círculo que hay. Te vas a morir. Tú no sirves. No eres capaz. No vas a avanzar. Nada, nada. Tienes que reemplazar esa voz. Reemplazar esa voz. Y en esta hora yo quiero reemplazar esa voz que te habló derrota. Reemplazar esa voz que te habló muerte. Reemplazar esa voz que te habló enfermedad. Y yo quiero reemplazar esa voz con la voz de Dios. Con las palabras que Dios te ha dado. Para que tú te levantes en el nombre de Jesús. Y quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero orar por cada uno de ustedes. Para que toda contaminación espiritual, lo que tú has estado repitiendo por años, se cancele ahora. ¿Estás listo? ¿Quieres? ¿Quieres? Dime si quieres o no quieres. Escríbeme ahí en el chat. Apóstol, quiero reemplazar esa voz que escuché hace muchos años por la voz de Dios. por las palabras de Dios, por los decretos de mi Dios. ¿Por qué necesito que tú me digas que si quieres? Porque es que esto no es obligatorio, no es por imposición, esto es para el que quiere, para el que lo desea, para el que dice, yo quiero lo de Dios. Ahora, lo primero que vamos a hacer es renunciar a todo lo que aceptaste que no era de Dios. Vamos a hacerlo. ¿Están listos? Repite conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo renuncio a todo espíritu, a todo demonio que tuvo lugar o que tiene lugar en mi vida. Renuncio a toda palabra que yo misma hablé contra mí. Palabras de hechicería, palabras de brujería, palabras negativas, palabras de muerte, palabras de enfermedad. Yo renuncio a ellas en el nombre de Jesús y me declaro libre. Ahora mismo, toda legalidad que yo le di a los demonios, al brujo, a la bruja, se las quito ahora en el nombre de Jesús y destruyo todo canal o conducto que ellos estaban usando contra mi vida. En el nombre de Jesús, me arrepiento de todo pecado y de toda maldad que haya practicado y rechazo en mi vida toda contaminación. Pido que el Espíritu Santo toque mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y me limpie en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias porque tu sangre preciosa me limpia ahora mismo y toda maldad, toda contaminación, toda brujería, todo trabajo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Eres libre. Eres libre, eres sano, eres sana. En el nombre de Jesús, rechaza, deslígate ahora mismo de todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Ahora lo primero que vamos a hacer es, como hizo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, rechazar toda palabra de brujería, hechicería, maldición. Aún lo que mucha gente haya repetido en ti, mucha gente te haya hablado que tú lo estás hablando. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que se cancele toda palabra, se cancele toda brujería. En el nombre de Jesús, Señor amado, que se haya implantado en las personas que están aquí. Señor, renueva sus palabras, renueva su mente, renueva sus corazones. Que toda palabra de ruina, que toda palabra de brujería, hechicería, que toda palabra, Señor, de muerte, de enfermedad, sea cancelada de la boca de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, renueva sus palabras. Se cancela, Dios amado, todo lo que las palabras de ellos estén dando legalidades, Señor, ahora mismo. Declaro libre, Señor, a cada persona que está aquí. Cada persona, Señor, ahora mismo rechazamos y reprendemos. Vamos, rechaza y reprende toda palabra negativa que has estado hablando. Todo lo que haya creado tus palabras, recházalo, repréndelo y quítale la autoridad que le has dado. Quítale el poder que le has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, cancelamos, rechazamos, neutralizamos toda palabra de muerte, toda palabra de enfermedad, toda palabra de ruina, toda palabra de miseria, toda palabra de brujería o hechicería, la cancelamos, la destruimos en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder ahora mismo. Todo lo que hayas hablado, cancélalo. Todo lo que hayas hablado negativamente, cancélalo. Todo lo que hayas pronunciado negativamente, cancélalo. Toda palabra contra ti mismo, cancélala y empieza a ser libre de ellas en el nombre de Jesús. Lo segundo que vamos a hacer es reemplazar esas palabras por la palabra de Dios. Aleluya. Padre, ahora mismo, Señor, pon palabras en el corazón de ellos en sus bocas, en sus mentes, para que así hablen palabras de bendición. Reemplacen las palabras de muerte por palabras de vida. Reemplacen las palabras de ruina por palabras de bendición. Reemplacen las palabras de derrota por palabras de victoria. Ahora mismo yo quiero que te dispongas a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. El segundo paso es reemplazar esa voz que has estado escuchando de derrota, de enfermedad, por la voz de Dios, que es una voz de vida, una voz de bendición, una voz de triunfo, de conquista. Ahora mismo, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres recibirla? Para que se reemplace y ese círculo negativo se cambie por un círculo de bendición. Tu boca habla, tu oído escucha, tu corazón recibe, tu corazón envía la palabra y así sucesivamente. ¿Quieres que haya otro ciclo, pero que sea de bendición? Voy a orar para que oigas la voz de Dios, todo lo que Dios tiene para ti. Ahora, precioso Espíritu Santo, háblales. Háblales a cada uno de ellos. Háblales ahora, Espíritu Santo. Trae tu voz a sus corazones. Trae tu voz a sus mentes. Y que su boca hable palabras de reino. Escucha la voz del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y empieza a hablar lo que el Espíritu de Dios pone en tu boca. Empieza a hablar lo que el Espíritu Santo pone en tu boca ahora mismo. Ahora mismo recibe las palabras de Dios. Reemplaza las palabras de Satanás por la palabra de Dios. La voz de derrota por la voz de victoria. La voz de ruina por la voz de bendición. La voz de enfermedad por la voz de salud. En el nombre de Jesús, toda palabra o voz que aún te hablaron tus padres, cancélalas y reemplázalas ahora mismo en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque hay liberación. Hay liberación ahora mismo en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mira, no dejes que el enemigo te vuelva a engañar. Ten en cuenta siempre un pasaje que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Jeremías capítulo 1, el versículo número 9. Es un pasaje que a mí me encanta mucho leerlo. Aleluya. Quiero compartirlo contigo. Siempre lo uso. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Ahora, cuando tú hablas sus palabras, tu oído lo va a escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír las palabras del Señor. Y tu oído alimentará tu corazón. De lo que esté lleno tu corazón, entonces dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente, tu oído oye en fe y vuelve. Y eso empieza un ciclo poderoso. Por eso habla constantemente la palabra del Señor. Amén. Si te quieres seguir entrenando más y más en el campo espiritual, mira, tenemos dos escuelas: la escuela de guerra espiritual y liberación y la escuela de profetas. Haz parte de una de esas dos. Únete como miembro allá abajo en el botón unirse. Únete, paga tu membresía. Después que pagues tu membresía, me escribes, me das el nombre con el que tú apareces aquí en YouTube. Yo te agrego a uno de estos dos WhatsApp, de la escuela de guerra espiritual o de la escuela de profetas, y te compartiré los módulos de las conferencias que estamos dando. Los módulos hacen parte de esa membresía y las conferencias también. Las conferencias las encuentras aquí en mi canal de YouTube, en la sección o escuela de guerra espiritual o escuela de profetas. Amén. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mucha gente se está preparando, se están entrenando y están viendo muchos resultados. Amén. Aparte de escuchar la conferencia aquí en mi canal, tienen el módulo con el que se pueden preparar y entrenar más y más. Lo puedes descargar, lo puedes imprimir. Amén. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor a mí me rescató del mundo de las tinieblas. Me trajo aquí a su luz admirable para enseñarte todas estas cosas que conocí yo en ese mundo, pero que ahora las comparto contigo para que el enemigo no te siga engañando. Amén. Si tú quieres bendecir nuestro ministerio con tus diezmos y ofrendas, si no tienes dónde diezmar y quieres diezmar, lo puedes hacer aquí. Allá abajo está toda la información de cómo puedes enviar tus diezmos. Las personas que lo están haciendo de muchas naciones están viendo bendiciones activadas impresionantemente. Un día de esto voy a hacer un video solamente, aleluya, de testimonios para mostrarles a toda esta gente cuánta bendición han recibido. Amén. Así que quiero verte en mi próxima enseñanza. No te la vayas a perder porque va a ser de mucha bendición para ti. Compártele esta enseñanza a alguien. Dale me gusta si Dios te habló. Recuerda que hay mucha gente que necesita también escuchar esto y tú puedes ser un canal de bendición para ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima enseñanza. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Bendiciones.